Hola, estoico. Desde que comencé a transitar por el laberinto de la vida, he tenido la fortuna de tropezar con una segunda gran lección que ha transformado mi percepción del mundo y de mí mismo. El otro puede ser un reflejo de ti en algún sentido. Este concepto, aparentemente sencillo, encierra una profundidad y complejidad que me ha llevado a cuestionar mi forma de relacionarme con los demás y de entender mi propio ser. En mi búsqueda constante de autoconocimiento, he descubierto que las interacciones que sostengo con las personas que me rodean no son simplemente encuentros casuales, sino oportunidades para explorar diferentes aspectos de mi propia personalidad y de mis emociones más profundas. Cada encuentro, cada conversación, cada conflicto actúa como un espejo que me refleja a mí mismo de una forma u otra. He aprendido a observar con detenimiento las reacciones que suscitan en mí las actitudes y comportamientos de los demás. En ocasiones, me sorprendo al reconocer en ellos facetas de mi propia personalidad que había ignorado o reprimido. En otros casos, experimento una aversión o rechazo hacia ciertas características de alguien que, al analizarlo con honestidad, descubro que reflejan mis propias inseguridades o temores. Este ejercicio de introspección me ha llevado a comprender que cada persona que cruza mi camino tiene algo que enseñarme sobre mí mismo. En las virtudes y cualidades admirables de los demás encuentro inspiración para crecer y mejorar como individuo. En los defectos y debilidades de los otros, identifico áreas de oportunidad para trabajar en mí mismo y alcanzar una mayor plenitud en mi vida. Al comprender que el otro puede ser un reflejo de mi propio ser, he aprendido a cultivar la empatía y la compasión en cada interacción. Al reconocer en el otro mis propias luces y sombras, he descubierto la importancia de aceptar y amar todas las facetas de mi ser, sin juicios ni condenas. He aprendido a mirar más allá de las apariencias y a conectar con la esencia humana que nos une a todos. Por tanto, la segunda gran lección que la vida me ha brindado es la revelación de que el otro puede ser un espejo de mi ser en algún sentido. Al reconocerme en el otro, he experimentado una profunda transformación en mi forma de relacionarme con el mundo y conmigo mismo. Y en ese proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, he encontrado la llave para abrir las puertas de la verdadera conexión y la autenticidad en mis relaciones con los demás.